El domingo en horas de la tarde, la señora Yulis María Lozano sintió un inusual dolor en su pecho, por lo que de inmediato se dirigió a una clínica, donde le fue diagnosticado un preinfarto. Después de 4 días de estar recluida a la espera de que la EPS Barrios Unidos haga efectivo su traslado, la señora Lozano sufrió otro preinfarto. Vinimos a visitarla, subió mi tío, bueno, le dieron que él habló con el médico, le dijo que estaba bien. Como a las 2:30 me llamaron a mí por teléfono que urgente la necesitan acá. Vine yo, cuando subí, me dijeron que su mamá le está dando otro preinfarto, el Ana pase. La angustia de Angie Lorena se asoma mientras la EPS no da respuesta. EPS de ella no soluciona nada de Camilla, ninguna parte. La verdad es que mi mamá está muy mal, se está muriendo. El temor por los casos que se han presentado recientemente en Quibdó, en que otras pacientes fallecieron en medio de demoras similares, empujaron a los familiares y amigos de la señora Yulis María Lozano a hacer este llamado a través de este medio de comunicación.